Hola, muy buen día para todos. Yo soy Beatriz. Espero te encuentres muy bien en el día de hoy. Yo quiero en este video de alguna forma resolver un pequeño problemita que tiene uno de mis suscriptores al canal, el cual no ha podido instalar en forma correcta uno de los indicadores o por lo menos no le funciona. Vamos a ver si de pronto está haciendo algún proceso mal y por eso encontré esta forma de hacer un video paso a paso de cómo lo instalo yo y ver que a mí sí me funciona para que él detecte en dónde está la falla. Bien, entonces procedamos. El indicador que quiero instalar es este que se llama IMACD. Es un indicador de divergencias. El primer paso que voy a hacer es extraerlo acá en mi escritorio. Aquí tengo los archivitos que voy a copiar y a pegar en mi MetaTrader. Entonces me voy a ir a mi MetaTrader. Es una cuenta demo. Me voy a abrir carpetas de datos. Una vez allí voy a buscar MQL4, Indicators y aquí los voy a pegar. Los pego y en efecto aquí aparecen ya en la carpeta correcta. Voy a cerrarla y voy a decir en esta sección de indicadores, me paro, doy clic derecho y digo refrescar. Esto para que el sistema refresque o actualice los indicadores que le acabo de instalar. Bien, estoy ahora frente a una gráfica del dólar yen. Es una gráfica de una hora y voy a instalar aquí ese indicador. Entonces procedamos. Me voy a personalizados. Aquí lo puedo ver. IMACD DIF. Lo instalo. Le digo permitir importación de L. Y como puedes ver, en efecto, ahí aparece. Bueno, espero que en este video hayas encontrado de pronto la falla. Quizás cometiste algún error en el proceso de instalación, entonces simplemente instálalo de nuevo. Si aún siguiendo estos pasos te sigue sin funcionar, lo que te recomiendo de pronto es que actualices el MetaTrader. Es muy posible que tú tengas una versión en anterior y ese sea el motivo por el cual a ti no te funciona. Si este no es el caso, otra cosa que puedes hacer es verificar en varios pares de monedas y en varias temporalidades. Es posible que tú lo estés probando en un par de monedas y en una temporalidad en la cual no se han presentado todavía divergencias, entonces por eso no te sale ninguna indicación todavía. Entonces realiza todos estos tres pasos para ver, pues para ver en cuál de todos es en el que estás fallando. Bueno, me preguntas además qué tan efectivo es este indicador. Pues bueno, yo no he tenido la disciplina para seguirlo por un periodo determinado de tiempo en el cual uno puede decir el porcentaje de rentabilidad que este indicador produce. O sea que te va a tocar a ti hacer las pruebas en cuentas demo o, inicialmente para que te des cuenta cuántos errores, cuántas veces falla y si vale la pena seguirlo y si a la larga, al final, te es rentable. Como te digo, de nuevo te repito, yo no he tenido la disciplina suficiente como para seguirlo por un determinado tiempo constante para poder darte unos resultados reales, un testimonio real de si este indicador funciona o no. Entonces, bueno, ahí te lo dejo. Espero que ya lo puedas instalar. Igualmente, espero que este video le sirva a muchas otras tantas personas que de pronto no saben cómo instalar un indicador, cualquiera que este sea. Esta es una forma de mostrártelo paso a paso cómo lo puedes hacer. Por hoy te dejo, espero que tengas un buen resto de día. Hasta una nueva oportunidad. Bye bye.